Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Tenemos con nosotros a Alejandro Frontera, que es peluquero, criador y especialista en Scottish Terrier. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Dani, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo empezaste y cómo te metiste en este mundo. Empecé hace 14 años, un poquito de casualidad, y medio engañaron para llevarme a una exposición canina. Ahí me fijé en la raza Scottish Terrier y desde entonces monté una peluquería y sigo criando. Bueno, una buena trayectoria. A ver, otra cosa que quería preguntar es sobre los colores y el tipo de pelo que tiene el Scottish, porque la gente tiene, la idea de que el Scottish es negro y hay otras variedades. Sí, efectivamente, hay tres colores. Está el negro, que es el más conocido, el atigrado brindle, o el witten o trigo. Cada uno tiene una peculiaridad en el pelo, se arregla de diferente manera. Por ejemplo, en el Scottish witten no te admite maquinilla en lo que es mejilla ni cabeza porque cambiaría el color. Pues muy bien, vamos a ver cómo Alejandro nos hace la peluquería del Scottish también. Bueno, yo suelo siempre empezar por la parte de la maquinilla, tanto las mejillas, las orejas, lo que es la garganta y un poquito en la parte de atrás. Vamos a emplear siempre una cuchilla la más corta posible sin que se vea la piel. En una Oster usaríamos una número 10 y en una Scullab, que es este caso, vamos a emplear una 1,8 para que quede lo más rasurado posible. Bueno, yo empiezo la máquina por aquí, dejando siempre un poquito desde la comisura del ojo. Me voy hasta aquí y sigo hasta la base de la oreja, que es la que me marcará hasta donde tengo que bajar. Bajo y hasta donde empieza el hombro. Empieza el hombro y aquí está el esternón. Estas son las líneas que debemos seguir para la mejilla y lo que es el pecho. Por el otro lado exactamente igual. Dejamos del ojo. Bajamos hasta la base de la oreja, base oreja, bajamos y marcamos un poquito el hombro y todo igual. Yo no dejo quilla, no dejo mucha quilla para no alargar al perro. Si el perro es suficientemente ancho, es suficiente. Empezaremos ahora por el cuello. La haremos arrancando para que no pierda la textura. En los witten, en los trigo, toda esta parte que hemos hecho en máquina con este perro negro no se debe hacer en el witten. ¿Por qué? Porque se volvería blanco, perdería toda la textura y tendríamos dos colores diferentes. En el negro no cambia el color, sí la textura, pero como es rasurado no pasa nada. Pero en el witten es muy importante que sea arrancado para que no pierda el color. Emplearemos varias herramientas para el arrancado. Yo, para quitar el subpelo, utilizo un rastrillo, que es lo que me ayuda para quitar la mayoría del subpelo. Luego, esta cuchilla artesanal es la que empleo yo para lo que es el arrancado del pelo. Con esta cuchilla, que es mucho más cortita, es para zonas
que tienen que ir mucho más pulidas, como cabeza o los hombros. Esta es una cuchilla para quitar también su pelo y quitar pelo a grosso modo. Y luego una carda para ir peinando y saber qué pelos arranca. Hemos empezado a hacer lo que es el cuello. Hemos difuminado lo que es el cuello marcando con el hombro. Desde la base de la oreja hemos ido bajando hasta pulir lo que es el hombro. Después hemos continuado lo que es la línea ventral. Siempre dejamos un poquito más de pelo para que no se marque una línea. Eso queda bastante feo. Y después continuamos en la parte trasera para posteriormente marcar lo que será la inserción de cola. Para la cola vamos a intentar hacer la base de la cola más ancha que arriba, de manera que nos quede una forma de zanahoria, quitando menos de aquí. Del cráneo del perro con el trimming. De esta manera lo que vamos a intentar es igualar los paralelismos. A ir a bañar al perro, ya hemos acabado la parte más laboriosa, que es el trimming, y nada, luego os enseñamos cómo queda. Ahora vamos a bañar lo que son las faldas y las barbas, ya que hace una semana ya le bañé el lomo. Este perro va a ir a una exposición y no es conveniente bañarlo un día o dos antes de una expo. Primero lo voy a bañar con un shampoo de pelo largo para que le hidrate bien y darle una mascarilla después. Para la zona del trimming del cuerpo emplearemos un champú de pelo duro.
Bueno, ya hemos terminado de bañar al perro. Ahora vamos a proceder a hacer todos los acabados a tijera. Ahora con las tijeras de entresacar vamos a difuminar todo este perfil. Así. Vamos a proceder a lo que es la cabeza. Empezaremos haciendo lo que es el perfil de la barba. Desde la comisura del ojo haremos una línea hasta aquí. No hay que meterse mucho hacia adentro, con la tijera entresacar para difuminar. No hay que quitar mucho tampoco. Luego siempre tendremos tiempo de quitar más. Vale. Separamos la ceja. Y estos rabillos, estos pelitos, también los quitamos. Vamos a la ceja. Y nos vamos al stop. El otro lado igual, quitamos de aquí, dejando un espacio del rabillo del ojo. Ya luego podremos ir jugando con la forma de la barba, peinando siempre a ver los pelos que van sobrando. A mí me gusta quitar las pestañas con la tijera, porque le cambia la expresión, hace una cara más viva. Vale, damos las cejas hacia adelante, y ya prácticamente lo tenemos, nos faltan las cejas y unas cuatro pelitas de por aquí. Menos así. Y luego podemos siempre quitar cuatro pelos con las tijeras rectas. Vamos a perfilar las orejas quitando todo el pelo posible, de manera que le hagamos una inserción de orejas mejor y que aparenten más juntitas. Separamos el pelo sobrante y
y vamos cortando. En este lado dejamos un poquito de plumero, pero siempre tenemos que mirar cómo tienen insertadas las orejas. Si las orejas estuvieran así, tendríamos que dejar mucho más pelo aquí, para que parecieran más juntas. En este caso las tiene bastante bien insertadas, no dejaremos mucho. Preparamos aquí y vamos perfilando. Del interior también. This steely skin is covered by centuries of dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. And all the tears he's crying, can you feel the pain? The sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot, sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot, he's so alone. Ahora vamos a redondear lo que son los pies. Con las tijeras rectas, cogemos al perro, la pata, le quitamos todo lo interior. But I believe in truth.
terminando ya este Scottish, que por cierto me parece que tiene un título bastante importante, ¿no? Sí, este año ha ganado el campeonato del mundo este perro. O sea, que hemos visto el arreglo encima con un ejemplar de lujo. Bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien. Muy bien. Pues nada, esperemos verte en otra ocasión haciendo otra raza. Y a los demás, bueno, a todos vosotros, os doy las gracias por ver nuestros vídeos y os invito a una próxima edición de Mela Pel Televisión. Saludos. Hasta luego.